Juana lleva 4 años haciendo trámites para obtener un carnet de discapacidad y aún no lo consigue. Ella es parte de la decena de personas que llegaron a los exteriores de la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, para protestar por las irregularidades en la emisión de estos documentos. Ahora, con la reciente suspensión de ciertos beneficios para las personas con discapacidad, Juana levanta su voz. Está revictimizando a los que necesitamos, que sancionen a los corruptos, a los que se merecen y se les quite y sean castigados, y a los que necesitamos que nos los otorgue. La indignación la comparten muchos como ella, quienes piden además que las investigaciones avancen. No todos los carnets con discapacidad no son falsos, al menos nosotros tenemos y muchas personas de nosotros que sí somos, mírenos como estamos en una silla de ruedas. Todo el mundo sabe que la carnetización, si tú tienes cierta cantidad de dinero, puedes sacarlo. Y ya estas personas lo han sacado en la pandemia. Sobre el tema, este martes compareció ante la Asamblea Nacional el presidente del CONADIS, Javier Torres. El funcionario reveló que entre marzo a junio de este año se emitieron en total 2.920 carnets. De estos, 268 fueron renovaciones y 2.652 se trataron de nuevos documentos. Sin embargo, según Torres, esto se realizó cuando los servicios de carnetización estuvieron paralizados por la emergencia sanitaria. Lo inusual, según Torres, es que los servicios de carnetización aumentaron mientras los centros autorizados para su emisión estuvieron cerrados durante la emergencia sanitaria. ¿Qué pasó directamente? Y eso es lo que se está investigando ahorita. Lógicamente, cuando vemos 218 recalificaciones, significan personas que sí tuvieron discapacidad. Lo que nos implica es cuando aparecen las nuevas calificaciones, que son 2.652. Entre 4 provincias está el mayor número de emisión de carnets. Guayas lidera la lista con 1.349 casos. Le sigue Pichincha con 352. Los Ríos ocupa el tercer puesto con 139 y finalmente Manabí con 107 carnets. Hay que darles de baja directamente en el sistema, que eso tiene que tenerlo claro Salud Pública, y seguir las acciones legales pertinentes por cada instancia. Solicitamos una versión en la Fiscalía, pero sus funcionarios detallaron que las denuncias aún están en etapa de investigación.